Ahora sí, ya los veo. Qué chiva que haya venido tanta gente. Hola, mi nombre es Gabriel, tengo 11 años y estoy en quinto grado de la Escuela San Gregorio. En realidad, no vine a hablar de mí. Vine para decirles que junto con estos amigos queremos compartir con ustedes una inquietud. El planeta está enfermo. Le hemos dado algunas medicinas, pero parece que no son suficientes para ayudarlo. En ciencias y en estudios sociales he aprendido muchas cosas que son tristes, como la deforestación, el cambio climático, los polos que se están derritiendo, los animales que están en peligro de extinción y algo que vi últimamente, que hay desastres naturales provocados por el hombre. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros como ciudadanos de este planeta para cuidarlo? Mi mamá está siempre enseñándome la importancia de cuidarlo con sus acciones, como reciclar. Gabriel, no se te olvide traer el envase para reciclarlo. Veo cómo abuelita se ha esforzado por reciclar en la casa. También he ido a sembrar árboles. Y nuestro carro tiene algo en los compensadores. No. Que nuestro carro compensa las emisiones de carbono. Esto quiere decir que hay unos arbolitos en un sitio de Guanacaste llamado Bijagua que están limpiando el carro, lo que está ensuciando. En fin, estas acciones pueden parecer pequeñas. ¿Qué tal si todos los que estamos acá nos unimos con nuestras pequeñas acciones para que se vuelvan grandes acciones? Ahora, ¿qué pasa si las grandes acciones las compartimos en la oficina, en la escuela y en la comunidad? Entonces serían súper grandes acciones. Nosotros los niños tenemos toda la esperanza de que ustedes se van a unir con nosotros para hacer una promesa por el planeta. Mis amigos y yo les vamos a pedir que nos acompañen en un acto simbólico. Por favor, encienda las velas que les repartimos. Las velas representan la luz que nos va a iluminar mientras sellamos nuestro compromiso de hacer una promesa por el planeta. Muchas gracias.